again. Alongside Lady Wax. Cause I don't know me how the girl them general still. I could do everything to the ladies. Prestige, you don't know. Lady Wax, you don't know. Him get with trust, you don't know. All of the ladies, yeah. Prestige, you don't know. Lady Wax, you don't know. Him get with trust, you don't know. All of the ladies, some of us are done. A thing popped up in a me radar. Now watch now me some mention tell us careful. Too long with the girl, them please not now you're free dog. Manda huevo, como si no hubiésemos echado los dos en el mismo caso. A él le dan las medallas y encima la sienta. Y yo me quedo en el mismo sitio. Pedro, el café. Todavía sigues con lo mismo, hermanita. Hace meses ya te dije que te dejaras tantas tonterías. Además, esto hace un montón de tiempo y ahora tienes un compañero más guapetón. Lo de guapo te lo ha dicho mamá y una vez en tu vida. Además que me da mucho coraje la injusticia. Venga ya, es lo tranquilito que estamos aquí y estas cosas solo te pasan una vez en la vida. Dígame, jefe. Claro que estoy disponible. ¿Cómo? Joder. Ahora mismo voy para allí. Bueno, vamos. Sitio tranquilo, ¿eh? Venga, que tenemos trabajo. Déjame desayunar, por lo menos. Es urgente. Pedro, que no me lo ponga. Venga, va. Un poco más, joder. Esto. Qué buen cartero sería. Buenos días, Marto. Buenos días. Perdona que le haya hecho el tema. No importa, le doy unas cuantas. ¿Qué ha pasado? Buenos días, señor juez. ¿Reconoce el colgante que le regaló a Ana? Discúlpela si hoy no va a cenar a casa. Estará ocupada. Todo depende de si usted quiere que vuelva o no. Gracias. ¿Ya está? ¿Está todo? No sé nada más. Lo he cogido hace un rato, creí que era broma, pero Ana no coge el teléfono. Y nadie sabe nada de ella, así que yo llamo a la comisaría preguntando por ustedes. Y no sabe cuánto agradezco que esté aquí. Lleva esto al laboratorio, que se den cuenta de la urgencia. No hay nada más. ¿No tenemos nada más? No. Que no sé más. Solo sé que salió esta mañana a correr como todos los fines de semana y que no ha vuelto. Thank you.
¡Hijo de puta! El novio. Pues lo he visto lleva toda la mañana buscando. Perdona, ¿pero tú eres? Bueno, soy Carlos, novio de Ángel. Tomado todo el rato. Él es uno más de la familia. Señor, tenemos que registrar la habitación de Ángel. Por supuesto, yo les acompaño. María, como siempre, por fin con hielo, ¿vale? Hola, buenas. Soy Carlos. ¿Te conozco? ¿Puedes andar? Sí, claro. ¿Te conozco de algo? No, la verdad es que no, pero vengo bastante por aquí, te he visto muchas veces y he dicho, bueno, pues ¿por qué no me voy a presentar? No, guay. Señores, rápido, vengan. Dígame. Buenos días, señor juez. ¿Qué se siente al separarte de tu hija a la fuerza? Tu vida por la de ella. Tú mueres, ella vive. Tienes 12 horas. Hola. Hola. Soy Carlos. Encantada. Y bueno, Carlos, ¿por qué no nos cuentas algo sobre ti y tu familia? Pues, señora, me puedo contar. Hace unos años murieron en un accidente. Pero bueno, aunque me quedé solo pronto, me quedo con lo felices que éramos y la buena educación que me dieron. Tengo un gran recuerdo de ellos. Lo siento muchísimo, Carlos. Es una pena, hijo mío. El móvil desde el que se envió el vídeo es irrastreable. La pista se perdió por Carbonero, que es por donde ella solía correr. Tenemos perros por toda la zona. Según el vídeo, tenemos 10 horas. ¿Tú qué opinas? Señor, según nuestro aspecto, el secuestro va a llegar hasta el final. Ahí se va. Vale, muchas gracias. Ya tenemos todos los equipos en la zona. Hay que centrarse en buscar al secuestrador. Desde aquí nada podemos hacer por ello. ¿Qué sabemos del novio? Carlos Pérez, 26 años, son novios desde hace 2. Desde el primer momento la familia lo ha cogido. Simpático, agradable, trabaja en el Club Mosquito. Sin motivos aparentes. Siempre hay algún motivo, siempre hay algún. ¿Sabemos algo de la familia o algo? No, hijo único, sus padres murieron hace 6 años en un accidente. Nada que reseñar, seguimos investigando. Personalmente no me gusta dar este tipo de noticias, pero permítanme. La actualidad es la que manda. Un matrimonio se suicida justo antes de ser desahuciados. Al parecer, fueron hallados en el coche familiar donde inhalaron gas del tubo de escape. Dejaron huérfano a un hijo de 16 años. Terrible noticia la que nos cuentan los compañeros de redacción esta mañana. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me llamo Marco. Igual, ¿cómo te llamas? ¡Te he puesto trabajo ya, coño! ¡Encuéntrala! ¡Encuéntrala, joder! Relájate, Carlos, relájate. Llama a toda la policía en exclusiva para ustedes. ¡La vamos a encontrar! ¡Relájate! Lo siento mucho. Ya lo es todo para mí. No te quedes sin eso. ¡Corre, ven otro vídeo! Has perdido la mitad del tiempo, señor juez. ¿La quieres? Demuestra cuánto la quieres. Es muy sencillo. Usted muere y ella vive. Tienes 6 horas. ¡Avisa a todos! ¡Está enterrada! ¡Que analice la tierra, el móvil, todo! ¡Ayuda! ¡Ayuda!
Menos mal que nos han hecho un cable a los locales. Escucha. Dime. ¿Sabes cómo murieron los padres de Carlos? Un accidente, ¿no? Primera mentira. Y si nos han mentido en eso, imagínate los demás. Se suicidaron. Justo antes del desahucio. ¿Y sabes quién dictó la orden de alzamiento? Además, otra cosa. Esta mañana no estaba donde desapareció Ana. Estaba en la antigua casa de sus padres. Y no me diga que esa casa tiene un pino cerca. ¡Señores, rápido, este es el sitio! Escucha, espera que lleguen los refuerzos. No espero, no hay tiempo. No ve que no hay tiempo, coño, que no hay tiempo. ¡Hijo de puta! ¡Llama! 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 ¡Pues muerto la comida a la basura! En el próximo capítulo... ¡Hola, Tandemers! He recibido muchas muestras de cariño a diario. Soy miles y cada día muchos más. Gracias, gracias y gracias. Para los nuevos me presento. Soy Candela Powell. Y hoy vamos a pasar un rato maravilloso. ¿De dónde has sacado el veneno? ¿Cómo tenías 100 euros en tu casa? ¿Cómo se lo daba Jaime? ¡Llama a este Marcos!